mi pasión es la radio. Eso lo supe desde que yo prendía la radio y mi abuelita escuchaba Calimán. Yo no tenía la facilidad de, por ejemplo, tener una computadora, pues, no sé, bajar la música. Entonces, mi única forma de conectar con la música, de escuchar, era a través de la radio. Y ahora sí que no sé si fue un golpe de suerte, pero ahí yo empecé a hacer la radio en línea. Cuando hay huracanes y demás, ¿quiénes siempre están al pie del cañón? La radio. Era la manera en que te enterabas de las noticias. Me acuerdo que la familia se reunía, ¿no? Y en la oscuridad y con las velas, y solamente te podías informar de lo que decían en la radio. Entonces la radio siempre va a ser necesaria, ¿no? Nunca hay que dejar de soñar. Ese creo que es mi lema: nunca dejes de soñar ni de aprender.